Continuamos. Es San Bernardo Abad el que nos habla de esta tercera venida del Señor para reinar en las almas, que por puro amor hacia Él se le han entregado incondicionalmente. Esto escribe San Bernardo Abad. En la primera venida, el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres, cuando, como atestigua Él mismo, lo vieron y lo odiaron. En la última, todos lo verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta, y en ella solo sus elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan a sí mismas y otras por la que interceden. De manera que en la primera venida del Señor vino en carne y debilidad, en la segunda en espíritu y poder, que es la de ahora, y en la última en gloria y majestad. Esta es intermedia. En nuestro descanso y nuestro consuelo, Él no abandona jamás a los suyos, a los que cumplen su palabra y la proclaman. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo, dice el Evangelio de San Mateo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y en Él haremos su morada. Adventus Medium y la centralización del misterio de la cruz es lo que nos propone y nos dice el Papa Joseph Ratzinger en su libro El Espíritu de la Liturgia. También habla de los tres tiempos en la historia de la salvación para tratar de poner en su contexto cósmico el culto divino. A raíz de la pandemia del COVID, me puse a investigar el año del 1320 y me encontré con la sorpresa que es un año donde comienza la peste negra, a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Contemporánea. Encontré una analogía con nosotros que estamos por finalizar la Edad Moderna e ingresar a la Edad Futura. En este proceso de cambio de la Edad Media a la Edad Moderna hubo varios factores que rodearon este cambio. Para mí, en el año de 1320 es fecha clave y nos expone eventos parecidos al cambio de era que estamos experimentando. Alrededor de esta fecha, del 1320, comienza con la coronación del rey Alfonso IV de España, que es aquel que unifica Castilla y León, ya que el Islam estaba muy bien posicionada por esas tierras, tras varias batallas que duraron 300 años, para destruir los reinos cristianos. Hoy, que el Islam ha tomado una gran posición dentro de la elección en el mundo, lo que sucede es que la mayoría, más del 85%, es sunita. ¿Qué significa esto? Que esta elección representa a aquellos que se alejan del parentesco del profeta y buscan por ellos mismos poder elegir a un gobernante, un califato, para el régimen que quieran llevar. Dentro de los sunitas están los movimientos terroristas en el mundo, como Al-Qaeda. Para los verdaderos descendientes del profeta Mahoma, o chiitas, es una usurpación, ya que ellos se autoeligen. Los chiitas son el 15 o 10% de la población mundial. Entendiendo esto, es una bella religión que cree también en Jesucristo. Los musulmanes creen y leen el Evangelio de Cristo
por San Bernabé apóstol. Entendiendo esto, son los sunitas el problema, porque hay una jerarquía en donde no se respeta. Hay una jerarquía celeste y una jerarquía terrestre, y la terrestre no se respeta, combinando los valores del hombre, poniendo a cualquiera que esté en posición que sea votado para gobernar. En el cambio de era de la Edad Media a la Edad Contemporánea, el cambio fundamental del pensamiento religioso fue gracias a San Francisco de Asís y en su reunión con el Sultán Saladino, que era descendiente del profeta. ¿Por qué fue tan importante? San Francisco, junto a soldados cruzados, viajó a Egipto a conversar y conocer al Sultán Saladino, que es musulmán. Dos hombres se iban a conocer en la secta cruzada con el estandarte de Cristo en alto, que tenían que matar a todos los infieles de Cristo. San Francisco, ya enfrente de sus tropas, se ofrece como mártir enfrente del sultán, pero Saladino le respeta la vida. Gracias a esto, pudo mantener una conversación con él. Él, llegando con los estigmas de Cristo crucificado y resucitado, pide al sultán hablar sobre el Evangelio, y leen y comentan juntos. El Evangelio de San Bernabé Apóstol, para poder dialogar, la edición que hoy tiene el Islam y la versión más antigua es justamente la que rodea esta época. Hay que agradecer al santo elegido por Dios por el cambio del pensamiento en la Iglesia Católica de esa época, ya que es San Francisco quien la levanta, donde, repito, los reinos cristianos estaban desapareciendo, porque después de tantos muertos entre cristianos y musulmanes, todos querían la paz. Las cruzadas, que ya llevaban 3 siglos, y San Francisco llega con su orden enfrente al Papa para recordarle el Evangelio, un Evangelio totalmente espiritual, para poder devolver los valores como la piedad y misericordia, la fe, la esperanza, la caridad. Francisco emplea una expresión de la primera carta de San Pedro para establecer una norma de conducta, que no entablen disputas ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. Por tanto, los franciscanos practicarán un evangelio de la presencia, donde brille la luz de las buenas obras y los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos, como lo dice el Evangelio de Mateo. Creo muy al estilo de los esenios, su movimiento religioso creado 150 años antes del nacimiento del Mesías y que pertenecía a la familia del Maestro. Una de las máximas de la orden franciscana es la contemplación y discernir. La contemplación es necesaria para discernir los signos de los tiempos. Es, en otras palabras, poner en práctica la mística de los ojos y ver con el espíritu. Asimismo, la persona contemplativa no es aquella que cierra los ojos ante la realidad actual. El mundo se está arruinando, sino que buscamos desde esta realidad dar una respuesta a los hombres y mujeres, abriendo su corazón a un nuevo pensamiento para reaccionar y generar una acción. El Papa Urbano II es el responsable de comenzar las cruzadas, diciendo: Dios lo quiere. En esos momentos el Islam estaba pasando por su edad de oro, ya que plasmaba en la cultura occidental toda su arte y ciencia. De manera de anécdota, los diseños de las alfombras árabes son los diseños de la señora de Fátima, la hija de Mahoma, de las que vemos hoy en el mercado. La iglesia, durante la historia de la humanidad,
ha cometido tantos errores como, por ejemplo, y dato histórico, posterior a estos hechos, vender el perdón de los pecados a través de un documento, la liberación. Esto causó que se creara el movimiento protestante y saliera la primera versión impresa de la Biblia en alemán. En el concilio se estableció que quienes viajasen a Jerusalén para liberar a la iglesia por piedad y no para conseguir riqueza, obtendría el perdón de sus pecados, pues dicha expedición significará la penitencia completa. Si la definición está descrita como un sentimiento de compasión y misericordia por alguien que sufre, esta cabalgata de matarse mutuamente por el nombre del Señor Jesús termina en que pierden Jerusalén entregándosela a Saladino. Recordar que esto se realizó ya que los reinados cristianos estaban desapareciendo a la gran expansión musulmana. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Y así como en el Éxodo, en el capítulo 33, camino a la tierra prometida, generacionalmente dice: yo les aseguré que esta tierra será para sus descendientes, es tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Enviaré a mi ángel para que te guíe y echaré de allí a todos los pueblos que no me obedecen. Claro, pero en este hecho descrito en el Éxodo, el pueblo de Israel tuvo que ingresar, luchar y pelear por lo prometido. Ahora, cuando el Señor quiere la paz, el hombre quiere guerra. Y cuando quiere guerra, el hombre quiere paz. Cosa que siempre el hombre contradice y contradijera, siempre lo que quiere la divina providencia de nosotros. La contemplación de los eventos actuales del hombre es que hay que luchar y tener la fuerza para que todos los hijos de Dios puedan sobrevivir a las grandes tribulaciones que nos esperan, y que Él nos da la victoria antes de realizarse. Se viene al mundo occidental un cambio de paradigmas, o sea, mentalidad nueva. La revelación de los misterios santos, en especial en la centralización del misterio de la cruz, la exposición del verdadero evangelio escrito de sentir a ese Padre Yahvé del Antiguo Testamento, abriendo el mar en dos para salvar a su gente. De ese Padre Celeste que pide a Abraham sacrificar a su Hijo único en un altar para luego dejarlo con vida, ese Padre Yahvé en que el Mesías no sufre martirio, sino que es liberado del castigo. El inocente no puede ser culpable, que el Padre es la redención, liberación de castigos y maldiciones, hasta de errores cometidos con la boca en realización o formulación de juicios, y Cristo junto a Él, la redención de sus creyentes. El verdadero evangelio que solo algunos místicos lo han encontrado en su camino, y aunque se quejen delante de las autoridades de la iglesia, lo tienen que guardar en sus corazones. La manipulación de ciertos hombres de iglesia en poner su sello a verdaderas revelaciones o censurar a la divina providencia no detiene al tiempo ni a Él para que se cumpla su mandato. Volviendo un poco al tema de las apariciones que hubieron en abril, esto sucedió un 6 de abril, en diferentes horarios, entre las 6 y media de la tarde, fueron 13 objetos luminosos, y luego a las 6 de la mañana, más o menos, 20 objetos más. Se vieron por todo el mundo. Al día siguiente, el día 7, se dice que la empresa Starlink Satélites envió 60 satélites seguidos. Esta noticia fue creada para desclasificar. Bueno, hace unas semanas atrás en el metro Pumanque, en las nubes alrededor de los edificios que hay ahí, con antenas rojas, en el cielo había parado una luz roja con forma de antena que flotaba y pude grabarla
un par de segundos. La conexión del 1320. No sé qué será. Y probablemente más adelante salgan otras cosas. Pero ahora nos hemos concentrado en el cambio del pensamiento que se viene a la humanidad. Bajo la geometría hebrea, estos números nos revelan un positivismo. El número 20 en el alfabeto hebreo significa mano y es la letra Kaf, la mano o bendición. Es como la mano de Fátima. Los judíos la utilizan también como mesuzá, a la entrada de sus casas. El número 13 está relacionado íntimamente con la unidad divina o el monoteísmo, que es el Señor es uno. Y con esto, y con la palabra hebrea Aheva, que significa entrega a Él, es en español la palabra amor, pero relacionada a la entrega de uno mismo a el Señor de la vida. En la actualidad, la democracia ha estado en el mundo durante 200 años, cuando en Grecia comenzó a aplicarse la teoría política de la democracia, cuyo significado entonces era quitar el poder del Estado a los reyes y dárselo a los ciudadanos. El rechazo platónico a esta idea debe pensarse en su negativa a aplicar una utopía, basada en la idea de dar a cualquiera, sin importar sus capacidades personales, la responsabilidad de dirigir el Estado. Para aplicar estos criterios a la realidad de 3.500 años posteriores a lo formulado por Platón, es necesario pensar primero en la idea platónica de la imposibilidad de la democracia. 28 años más tarde comienza la famosa peste negra, estamos en el año 1300. 28 años más tarde comienza la famosa peste negra que comenzó desde la India hasta Europa. En 1348 una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Esta epidemia, que estuvo en el siglo XIV y que duró 500 años hasta el siglo XIX, era una insuperable compañera en sus viajes. Hasta el siglo XIX era una insuperable compañera en sus viajes. La peste negra fue generada por una bacteria llamada Yersinia pertussis, que procede de las pulgas de las ratas. Los síntomas de esta pandemia eran fiebre, dolor de cabeza, náuseas, escalofríos o tener debilidad. Se cuenta que algunas personas infectaban algunos materiales con esto y con algún corte se transmitía. Dice que comienza en China e India. Esta peste ha tomado diferentes nombres en el transcurso del tiempo. La peste pulmonar o peste neumótica es una de las formas en que se presenta la enfermedad llamada peste, provocando afección grave de los pulmones. Puede ocurrir de manera separada o asociada a otras formas de la enfermedad. Con la peste bubónica y la peste septicémica, la peste es una infección provocada por la bacteria Yersinia pestis. Este tipo de peste puede propagarse de persona a persona a través del aire. La transmisión puede ocurrir si una persona inhala bacterias aerosolizadas. Parece conocido esto, que la bacteria sea aerosolizada en tiempos de una batalla bacteriológica mundial. En esos tiempos se le había echado la culpa a los judíos, que eran casi los únicos que no se infectaban. El COVID-19 es causada por otro virus llamado SARS-CoV-2. Se descubrió y se aisló por primera vez en Wuhan, China. Pertenece a un origen zoonótico, es decir, se transmitió de un huésped animal a un humano. Como en el siglo XII, con la peste negra. A eso yo me refiero a analogías
que tienen alguna semejanza esa época con la nuestra. Hay una historia súper conocida sobre estos hechos, y es la de los hermanos Grimm. Una fabulosa o leyenda alemana, el flautista de Hamelin. La peste negra tuvo su máximo apogeo entre los años 1347 y 1353. Y esta historia está recreada en el año de 1284, en una ciudad alemana. Bueno, todos recuerdan la historia. En 1284, la ciudad de Hamelin estaba infectada de ratas. Un buen día apareció un desconocido que ofreció sus servicios a los habitantes del pueblo. A cambio de una recompensa, él les libraría de todas las ratas, a los que los aldeanos se comprometieron. Entonces, el desconocido flautista empezó a tocar su flauta. Y a todas las ratas salieron de sus cubiles y agujeros. Y empezaron a caminar hacia donde la música sonaba. Una vez que todas las ratas estuvieron reunidas en torno al flautista, este empezó a caminar y todas las ratas le siguieron al sonido de la música. El flautista se dirigió hacia el río Weser y las ratas que iban tras él perecieron ahogadas. Esta primera parte de la historia se entiende que las ratas son el problema. Eso sería en cualquier parte de todos modos. Pero hablando del contexto de la época, es la causante de la peste negra en Europa. Y que esa cantidad de ratas se iba a llevar a muchos a la muerte y a sus hijos. El personaje está descrito como una especie de mago Merlín, con una flauta mágica para hipnotizar a sus adversarios. Cuando los encantadores de serpientes de la India, con una flauta llamada Pungi, así que podría ser en tiempos donde el Islam estaba propagado. Que haya sido alguien con la vestimenta que se ocupaba en la India, Pakistán o los países vecinos, suele ser la misma. El pelo largo, un turbante blanco, pendientes y collares de conchas o perlas. Un nómada, que podría ser un charlatán o un verdadero maestro médico e hipnotista, donde por espectáculo o servicio pide dinero por tal efecto. La leyenda cuenta que este mago medieval los libra de esta peste que él sabía que era provocada por las ratas de la ciudad. Él las hipnotizaba y ellas se van a el río para ser ahogadas en él. Y con esto termina este acto. Creo que como hoy y el COVID, la higiene y la limpieza es fundamental para evitar ser contaminados. Muy probable que el flautista o médico indio o árabe les enseñó la higiene. La limpieza diaria de manos y pies que en esa época el profeta Mahoma enseñaba a su pueblo. Que se mueren en el río las ratas. Es utilizado por todo el pueblo para higienizar sus cuerpos y sus ropas. Para sobrevivir a la peste negra, el río termina siendo la muerte de la enfermedad. En estos años se creó un nuevo corriente de pensamiento, dirigida a un cambio de era. En el 1300 comenzó la esclavitud en el África. Hasta aparecieron las primeras ilustraciones del tarot en Italia. La expansión musulmana que hoy se ve es la misma que se vio en el siglo XII en Europa y el norte de África. Y que haya más seguidores del profeta Mahoma que católicos, culpa de ellos mismos y del desorden. Hay un Dios y un orden universal en este mundo, y es jerárquico.